Al profeta Elías, tu mensaje liberó vivamente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar y de dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de escasez. En el tiempo
afligiéndose por el Mesías, con quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá llanto, hermosa ley, y la tierra lamentará cada linaje por sí. En aquel día habrá llanto, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Iniciamos un nuevo compañerismo de este nuevo día, de esta nueva tarde, y vamos a pedir y darle gracias por habernos permitido estar con vida un día más en este mundo. Nuestro Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, no queremos pedirte nada, Señor, porque tú nos has dado todo, Señor. Más bien queremos acercarnos a ti humildemente para saber qué podemos hacer, oh Padre amado. ¿Qué podemos, cómo podemos ayudar, oh Padre amado, sabiendo de que tú, al enviar a tu Hijo, lo hiciste todo, Señor? Y en este último tiempo tú enviaste a un mensajero profeta gentil, oh Padre amado, a revelar todos los misterios, oh Señor Dios Todopoderoso. Como Salomón, lo único que pedimos es sabiduría e inteligencia para captar más de tu palabra, Señor. Oh, Señor Dios Todopoderoso, gracias por ese privilegio que tú nos has dado, Señor. Guíanos, Padre amado, con tu Santo Espíritu, en la lectura de esta tarde, Señor, un compañerismo que profetas del Antiguo Testamento quisieron vivir estos tiempos, oh Padre, y tú nos has permitido vivir, y ese es el privilegio para nosotros. Por eso estamos agradecidos, Padre amado, por habernos encontrado en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, Señor.
y nos posicionaste en tu palabra. Y esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 4 de junio del año 1963. Vamos a iniciar en los párrafos 74, pero vamos a formar el cuadro. Vamos a regresar un párrafo antes. En el párrafo 73 dice, y señora, en la tienda detrás de él, la Biblia declara que ella estaba detrás de él en la tienda. Ella se rió entre sí. Y el ángel dijo, ¿por qué se rió Sara? Ven, ¿por qué se rió Sara sabiendo lo que ella estaba haciendo en la tienda detrás? ¿Entienden lo que quiero decir? Y cuando Abraham salió y lo encaminó a él, él siguió en su camino. Abraham dijo que él había habló con Dios, Elohim. ¿Cómo? Elohim, el todo suficiente. ¿De qué era eso señal? ¿Qué dijo Jesús? Como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. Eso. Alguien me dijo, hermano Branham, usted no cree que ese era Dios, ¿verdad? La Biblia dice que era Dios, y eso es todo lo que yo sé. Él dijo que era Dios. ¿De qué era esa señal? ¿De qué Dios en los últimos días, antes que el mundo sea destruido, él aparecerá en el grupo llamado fuera? Dios identificándose él mismo en carne humana entre su pueblo. Aquí está él, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Miren, no es cuestión de si él lo sanará o usted o no. La cosa es si él está vivo o no. Si él está vivo, él cumple su promesa. Si no es así, entonces es simplemente una historia mítica que hemos leído de alguna parte. Y eso es todo. Pero yo creo que él está vivo esta noche entre nosotros. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. Párrafo 74. Yo no tengo reloj, no veo, mi reloj está roto y yo no sé qué hora es. Así que dígame alguien qué hora es. Alguien dice, 15 para las 10. 15 para las 10. Ya tengo 45 minutos de retraso. No fue mi intención hacer eso. Lo siento, perdónenme. Inclinemos nuestros rostros por un momento. Voy a hacerles una pregunta. Las escrituras pudiéramos quedarnos en ese mismo tema por semanas. Es la identificación de que Jesús está aquí. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Y Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si ustedes pudieran verlo a Él moverse en medio nuestro esta noche y hacer las cosas, las mismas cosas aquí mismo que Él hizo cuando anduvo en Galilea, ¿le creerían ustedes? Si es así, levanten la mano o digan, yo creería si tan solo pudiera verlo hacer la misma cosa que él hizo allá. Párrafo 75. Nuestro Padre Celestial es un grupo de gente tan amoroso. Ellos han sido tan receptivos. Nosotros los ministros estamos tan contentos, Señor, de ver un pueblo que responde al Evangelio. Eso significa que hay una señal, el sonido de un viento recio en el aire. Pudiera ser la cosa por la cual hemos orado aquí en Tucson de ver un gran avivamiento. Estamos aquí para identificarnos como tus siervos, como un verdadero testigo de la Biblia. Y sabemos que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y sabemos que esta Biblia expresa los pensamientos de Dios para su pueblo. Y una palabra es un pensamiento expresado. Señor, que la meditación que está en mi corazón, que tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos, que el Espíritu Santo me ayude esta noche de expresar esa palabra de modo que llegue a ser un oráculo viviente entre nosotros para que veamos que Jesús está vivo. Al hacerlo, sí, Señor. Yo creo que la audiencia de gente lo recibirá a Él. Los que no son salvos querrán a ese maravilloso Salvador el saber que después de 2000 años, aquí está su promesa, tan viva hoy como la hora en el que Él la hizo. Y los enfermos serán sanados.
los santos serán bendecidos. Sentimos que el avivamiento por el cual hemos orado estará en camino. Señor, hasta aquí es donde, hasta donde cualquier humano puede ir, es decir, exactamente lo que tú has dicho. Ahora queremos que tú vengas, querido Jesús, y nos expreses en esta noche tu presencia, para que todos podamos saber que tú estás aquí y emocionará nuestros corazones. Señor, saber eso mientras vamos caminando por la calle hará que todos nosotros pensemos la misma, la próxima vez que empecemos a hacer algo o a pensar cosas incorrectas. Sabemos que tú estás observándonos. Nosotros sabemos que tú estás aquí. Sabemos que es totalmente imposible, Señor, que esto suceda sin ti. Así que te pedimos que lo concedas en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 77. Ahora, nosotros repartimos tarjetas de oración todos los días. Y miren, no podemos llamarlos a todos a la vez. Y estamos un poquito retrasados. Yo creo que debemos cerrar esto para las 10 en punto. Y llamaremos unas cuantas tarjetas de oración y oraremos por algunas, la gente enferma. Y quizás el Espíritu Santo conceda algo entre nosotros. Quiero que toda persona se mantenga perfectamente en silencio. Guarden silencio, todo el silencio que puedan. Manténganse en sus lugares y luego recuerden, oren. Ahora, vamos a ver, empecemos desde cualquier parte. Billy está aquí en algún lado, si tan solo puede ver en dónde está. Él repartió tarjetas de oración, no sé cuántas repartió. Oh, él está allá en la sombra, allá atrás. ¿Cómo? Ah, del 1 al 100. Muy bien, que se pongan de pie unos 8 o 10. Ah, número 1. ¿Quién tiene la tarjeta de oración A número 1? Si usted no puede levantarse, pues nosotros le cargaremos. Veremos que usted A número 1. Veamos, ¿por dónde? Pienso que será mejor que venga por aquí o por acá. Muy bien, A número 1, pase por allá, señora. Párrafo 78. A número 2, ¿quién tiene la 2? Número 2. Sé que hay gente hispana aquí. Número 2. ¿Podría levantar la mano para así saber en dónde está usted? A número 2. Un caballero allá atrás. Venga acá, señor, por favor. Número 3. Número 3. El que tiene la tarjeta de oración 3. ¿Quisiera levantar su mano? Una señora pasa por aquí. Señora, por favor, la 3. 4. ¿Quién tiene la tarjeta de oración 4? ¿Levantaría su mano allá? Este caballero aquí, aquí mismo. Muy bien. Número 5. Muy bien, por aquí. 6. ¿Quién tiene la tarjeta de oración 6? Número 6. Que alguien lo diga en español. ¿Cómo? Varias personas dicen 6. 6. Varias personas dicen de nuevo 6. 6. Tarjeta de oración 6. Espero. Ven. Miren la tarjeta de oración del que está a su lado. Pudiera ser alguien sordo y ellos no pueden oírlo a uno. Ven ustedes. Ellos perderían su turno. Nosotros queremos que se ore por todos. Así que ahora veamos si alguien usted tiene la tarjeta de oración. Muy bien. 6. Ellos pudieran. Aquí quedaban unos hace unos momentos. Así que debe ser que prediqué demasiado largo o hablé demasiado largo, mejor dicho. O yo no prediqué, pero ellos quizás se cansaron. 6. 7. 7. ¿Levantaría su mano? 7. 8. 9. Eso es correcto. Bien. 9. 9. 9. Tarjeta de oración 9. Es un muchachito. ¿Tú tienes la tarjeta de oración 9, hijito? 8. Muy bien. Eso está bien. Número 8. 9. 79. Miren. Cuando usted obtienen las tarjetas de oración, no las tomen así por tomarlas. Ven, y no vengan así, porque al hacer eso usted le está robando ese lugar a alguien más. Ve usted, y usted tiene que venir y obtener su propia tarjeta de oración. Vean, alguien viene y obtiene una, se la da a alguien más, y ellos se levantan y salen, y entonces ve usted. Alguien pierde ese lugar donde otra persona pudiera haber entrado. Muy bien. La 6 y la 9 no están.
¿Quién puede decir es español en voz alta? Alguien dice nueve. Muy bien. Lo que eso haya sido. Muy bien. Está bien. Muy bien. Si esa tarjeta de oración está aquí, muy bien. Aquella señora tiene esa, la seis o la nueve. Usted tiene la seis. Qué bueno. Muy bien. Nueve. Ahora, ¿quién tiene la tarjeta de oración nueve? Alguien dice, ellos salieron. Ellos salieron. Muy bien, muy bien. Párrafo 80. Empecemos aquí entonces. Muy bien, formen la línea de oración y empecemos. Miren, y entonces nosotros estamos un poquito apurados, así que no se pongan nerviosos ahora. Saldremos en 10 o 15 minutos, más o menos, pero quiero preguntarles algo. Eso es, hermanos. Miren. Quisiera que si pudieran, solo un poquito de espacio allí, si ustedes pueden, por favor, gracias. Un hermano dice, hermano Branca, nosotros no tenemos que salir aquí para las 10. Tómese su tiempo. El hermano vino y me dijo que nosotros lo teníamos que salir a las 10. Así que eso está bien. Bueno, nosotros no queremos cansar a la gente. Aquí está la cosa. Hasta donde puedo ver, miren. ¿Cuántos allá en la audiencia no tienen tarjetas de oración y sin embargo están enfermos? Levante la mano. El que no tenga tarjeta de oración, están por todas partes. Ustedes no tienen que tener una tarjeta de oración. Ustedes tienen que tener fe. Ven, la tarjeta de oración es simplemente algo que usted tiene en su mano. Ven, usted es simplemente una tarjeta que tiene un número. Eso es todo lo que es. Una tarjeta con un número 1, 2, 3 o lo que sea. Y a veces nosotros cada día repartimos tarjetas nuevas porque hay gente que viene, entonces empezamos desde cierto lugar y de otro, seguro. Párrafo 81. ¿Cuántos han estado antes en una de las reuniones? Veamos su mano. Yo pensé que estaba ante una audiencia extraña y entonces hablar sobre algo así, ven, pues no. Hay dos terceras partes aquí que han estado antes en las reuniones. Muy bien, ustedes entienden la manera como lo hacemos. Miren, yo no veo a una persona en este momento que pudiera decir que conozco. Yo pudiera conocer a algunos de ustedes, pero no hay nadie a quien vea que conozco. No puedo ver una sola persona. Yo sé que mi esposa está aquí en alguna parte y una de mis hijas, pero ni siquiera sé en dónde está ella. Ella está aquí en algún lado, pero yo no. Y sé que oí al hermano Sodman, uno de los síndicos de nuestra iglesia en Indiana, decir amén hace rato. Pero mi Padre Celestial sabe que ni siquiera puedo verlo. Es un poco difícil ver desde aquí. Ni siquiera sé en dónde está él. No veo a ninguno que yo conozca, a ninguno de ustedes. Pero y todos en esta línea de oración, ustedes en la línea de oración, todos ustedes que no me conocen o que saben que yo no los conozco, o a ustedes, levanten las manos. Los que saben, muy bien, el grupo completo, yo no los conozco a ellos. Ellos no me conocen a mí, ustedes no me conocen a mí y yo no los conozco a ustedes. Párrafo 83. 82, perdón. Ahora. Lo importante de esto es, ¿está vivo Jesucristo? La congregación dice, amén. Eso es lo que queremos saber. Ven y miren, nosotros no podemos ni siquiera. Hay muchas cosas que nosotros pudiéramos decir. Sí, yo lo siento a Él en mi corazón. La gente dice algo más y ellos dicen muchas cosas. Dicen, eso es psicología. Pero nosotros queremos saber, ¿en verdad está él vivo para identificarse escrituralmente como el mismo ayer y hoy y por los siglos? Eso es lo que queremos saber. Ahora, aquí está la palabra de Dios y yo lo tengo en mi mano. Miren, no hay una persona a quien puedo ver, aparte de mi propio hijo. Y el hermano Tommy sentado aquí, ahí abajo, pero el presidente del compañerismo de los hombres cristianos de negocio. Son las dos únicas personas que puedo ver, a quienes conozco. Los pequeños cantantes están sentados allí. Al final, yo pienso que ellos están muy bien. Creo que esta es su mamá sentada justo allí. No, estoy seguro. Oh, ¿es correcto eso? ¿Estoy equivocado en eso? Bueno, estoy equipado allí, así que yo no sé. Vi a una señora tocando. ¿Es esta la que está en el piano?
Bueno, yo vi a una dama la otra noche tocando así que se parecía mucho a esta señora aquí, que yo pensé que era la mamá de las dos, de los. Allí está ella. Sí, señor, eso es correcto. Bueno, miren, ustedes tendrán que decir que ellas se parecen bastante. Eso es correcto. Pero eso, vean, yo ni quiero, quería conocer, yo ni quería, no quería, no podía conocer a esa señora. Párrafo 83. Miren, por lo tanto, yo estoy parado aquí con ministros a mi alrededor, detrás de mí y enfrente, gente cristiana. Y aquí estamos parados. Y yo reclamo que la evidencia bíblica de Jesucristo es la señal profética. La Biblia lo dice. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y prometió que si nosotros creemos en Él, las obras que Él hizo, nosotros también los haríamos. Miren, ¿es cierto eso? Ahora, si esa es la verdad, cada pecador debiera encontrarse aquí en el altar, en un lugar aquí y pedir el perdón de pecado. Cada persona enferma debiera aceptar su sanidad allí mismo donde usted se encuentra. Porque no hay virtud en mí. Yo soy un hombre. Aquí está vuestro pastor. Es igual que yo. Nosotros simplemente somos siervos de Cristo. Pero estamos aquí. Miren, ellos son predicadores. Yo no soy predicador. Ustedes ya saben eso. Pero ellos son ministros, maestros y demás. Yo no soy un ministro o un predicador, quise decir, porque yo no tengo educación y ninguna instrucción. Y yo no tengo títulos y lo que ningún BA o DDD o yo sencillamente no lo tengo. Y pero el Señor me dio un don porque yo le amo. Y Él me permite trabajar para Él de esta manera. Párrafo 84 por último. Y si Él se manifiesta aquí, que Él está aquí y este mismísimo Espíritu Santo que ustedes reciben prueba que sí es Él. Entonces, Pentecostés es la única cosa que va a demostrar al cristianismo. Usted no puede demostrarlo por medio de la ciencia. Usted no puede demostrarlo por medio de nada, sino por medio de una experiencia pentecostal. Ustedes, los bautistas, saben eso, y ustedes, metodistas y presbiterianos y lo que ustedes sean. Ustedes saben que se necesita una experiencia pentecostal para probar a Dios, y eso es con cada individuo. No prueba la organización, prueba es al individuo. Como le dijo Jesús a Pedro, cuando él dijo, tú eres de Cristo, el Hijo de Dios. Él dijo, carne ni sangre te reveló esto, mas mi Padre que está en el cielo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno jamás podrán derribarla. Ven, no podrán prevalecer contra ella. Ahora bien, ¿dónde está esta dama? Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 4 de junio del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 85 al 94. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Párrafo 85. Miren, si Jesucristo demuestra que Él está vivo, ¿cuántos aceptarán su sanidad allí mismo donde están sentados? Simplemente levante su mano y diga, sí, Él hace lo que Él hizo aquí. Yo sé que Él está vivo. Hermano Branham, yo lo escuché a usted predicar. Yo lo conozco a usted. Usted simplemente es un predicadorcito calvo parado allí, ¿ve? Y yo sé que no hay nada en usted, pero yo sí sé que si usted dijo la verdad, Dios ciertamente dará testimonio de ella. Él está obligado a hacer eso. Miren, yo he hablado acerca de él. Ahora que él hable,
probando que yo les he dicho la verdad. Si es la verdad, entonces ustedes acéptenla. 86. La dama aquí, yo nunca la había visto. Ella levantó sus manos hace unos momentos de que éramos desconocidos el uno al otro. Ella tal vez ha oído de mí en alguna parte, en el periódico, revista, o quizás me haya visto en una reunión. Pero en cuanto a saber alguna cosa acerca de la mujer, lo único que yo sé es que probablemente yo nunca la haya conocido antes en mi vida. Ella está parada aquí, una total desconocida. Oigan, esto resulta ser algo de lo cual hablé hace unos momentos. He aquí un hombre y una mujer que se encuentran por primera vez, como en San Juan capítulo 4, cuando nuestro Señor Jesucristo se encontró con la mujer junto al pozo, exactamente en una vista panorámica. De la misma manera, exactamente la Biblia representada nuevamente. Jesús no la conocía a ella. Ella no conocía a Jesús. Ella lo interrogó preguntándole y él le pidió un trago de agua. Y entonces cuando el padre le reveló cuál era su problema, rápidamente ella reconoció que ese era más que un hombre común y corriente. Mire, señora, yo no la conozco a usted. No sé una sola cosa acerca de usted, pero yo simplemente le estoy hablando, o siendo usted la primera persona en captar al Espíritu de Dios. Y mire, yo percibo que usted es una creyente, y me refiero a una creyente cristiana, no una autoestopista, porque inmediatamente cuando me di vuelta hacia usted sentí la vibración de bienvenida en su espíritu. Vean, yo sé que ella es una cristiana, ¿ven? Miren, ella pudiera ser una hipócrita, ella pudiera ser cualquier cosa, ella pudiera ser una engañadora parada allí. ¿Cómo sabría yo? Yo nunca en mi vida la había visto a ella. Pero miren, sí, si esto se repite, que él sabe en dónde está su problema. Él sabe por qué está usted aquí. Pudiera ser por enfermedad, pudiera ser problemas financieros, pudiera ser problemas domésticos. Yo no sé. Él sí. Pero si él me revela a mí por medio de su presencia y permite que mi mente, mis labios y todo mi ser sea tan apartado en él, al grado que él le diga a usted por qué usted está aquí, usted sabría si eso sería verdad o no. ¿No es así? Usted lo sabría si fuera la verdad o no. ¿Cuántos lo creerían? La congregación dice, amén, ven, 88. Ahora, aquí estoy yo, con mis manos levantadas también. Yo no la había visto a ella nunca en mi vida. Hasta donde sé, jamás en mi vida la había visto. Somos desconocidos totalmente el uno al otro. Ahora, si el Espíritu Santo puede revelarle a esta mujer algo acerca de ella, algo que ella haya hecho o algo que ella debería haber hecho y no lo hizo, algún problema que ella ha tenido, algo que está en su corazón, algo que ella desee o algo así, tiene que venir de algún poder sobrenatural. ¿Cuántos saben eso? La congregación dice, amén. Bueno, miren, ustedes pudieran tomar el lado de los fariseos y decir, es el diablo. O pudieran tomar el lado del creyente y decir, es Dios. Entonces depende de ustedes. Eso es cosa de ustedes. Ahora bien, que el Espíritu Santo hable. 89. Miren, ustedes que están controlando estos micrófonos, algunas veces cuando la unción baja, yo no sé si estoy hablando demasiado alto. ¿Ven en dónde tengo que pararme ahora? ¿O tengo que pararme con esta palabra? Y yo he declarado que ella es la verdad. Ahora tengo que confiar en que Dios confirme eso, que es la verdad, aquí mismo, delante de estas personas. Yo lo hice delante de 500,000 de personas. Dios lo hizo, quise decir, déjenme decirle, en Bombay, India, delante de 250,000. En Sudáfrica, en el hipódromo, cuando 30,000 indígenas incivilizados recibieron a Cristo y 25,000 acostados en camillas y de todo se levantaron y se marcharon al mismo tiempo.
Esos eran adoradores de ídolos. ¿Qué debiera hacer eso con un grupo nacido de nuevo que cree en Dios y está esperando que suceda algo así? 25.000 milagros fueron efectuados en una sola ocasión. Eso era todo lo que ellos querían ver, tan pronto que sucedió. ¿Qué debiera hacer eso a nosotros? Mire, mi hermana, nosotros somos dos personas nacidas en diferentes partes del mundo, tal vez, y que nos encontramos aquí por primera vez. Y yo simplemente quiero hablarle a usted para ver si él me revela a mí, mientras todos estamos esperando para ver qué sucede. Mire, tiene que ser él, porque yo no la conozco a usted. Yo nunca la había visto, pero Dios sí la conoce. Pero miren, si la congregación, ¿quién ha visto esa luz alguna vez? Esa fotografía del ángel del Señor, ¿cuántos la han visto alguna vez? Ven, muy bien, aquí está ella, aquí mismo entre mí y la mujer. Ahora mire, ahora mismo, ¿no puede usted ver eso? Se mueve hacia ella. ¿Usted la ve? ¿Ve? La mujer la está mirando ella misma. La mujer tiene complicaciones. Ella tiene muchas cosas que no andan bien con ella. Una de las cosas principales que no andan bien con ella es una condición de la vesícula biliar. Eso es verdad. Mire, si eso es correcto, levante la mano. Ahora, ¿creen? La congregación dice amén. Y él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, ¿no es así? ¿Ustedes creen eso, hermanos? Los hermanos dicen amén. 91. Sigo sintiendo eso venir. Alguien dijo, él adivinó eso. Correcto. Yo no adiviné eso. Y vean, ustedes no se pueden esconder ahora. El Espíritu Santo está aquí. Lo que usted esté pensando, yo lo captaré. Jesús percibía el pensamiento de ellos. ¿Ven ustedes? Y yo no soy Jesús, pero Él está aquí con nosotros, ¿ven? Miren, yo no la conozco a usted. Si Jesús me dice quién es usted, eso entonces debería quitar la duda para siempre, ¿no es así? Señora Heinemann, usted puede irse. Usted está sana. Jesucristo la sana. Amén. Amén. ¿Creen ustedes ahora? La congregación dice amén. Ustedes dirán el nombre de esa mujer, pues no le dijo él a Simón cuál era su nombre y quién era su padre. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Lo creen ustedes? La congregación dice amén. 92. ¿Cómo está usted, señor? Aquí está un hombre a quien no había visto nunca en mi vida. Supongo que somos desconocidos uno al otro. Eso es correcto. Para que la gente sepa, levante su mano para que la gente pueda ver que somos desconocidos. Yo nunca había visto a este hombre. Él se ve como si él estuviera lo suficientemente saludable. Yo no conozco al hombre. Jamás lo había visto. Dios sabe todo acerca de él. Miren, si él estuviera enfermo y yo pudiera sanarlo, ¿no sería yo una persona terrible si no lo sanara? Pero yo no podría sanarlo a él, porque no puedo hacer lo que Cristo ya hizo. Él ya está sano, si está enfermo. Es solo algo para, si Jesús estuviese parado aquí mismo con este traje que él me dio, él no podría sanarlo a usted. Él le diría que ya lo ha hecho. Él fue herido por nuestras rebeliones, por sus llagas. Él le preguntaría si usted lo cree, pero él podría identificarse que él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y eso es exactamente lo que él está haciendo. ¿Ven? Eso es correcto. 93. Miren, aquí está el hombre. La otra era una mujer. Yo jamás lo había visto a él o conocido. Nosotros simplemente somos desconocidos aquí en la tierra. Mire, Señor, si el gran Espíritu Santo, lo cual usted está consciente ahora mismo de que algo le sucedió en ese instante, ¿no es cierto? Miren,
Esa luz se posó sobre el hombre. Pregúntenle. Yo quiero que usted sepa esto. Hace apenas un segundo, un sentir muy humilde y dulce vino sobre usted. ¿Es correcto eso? Levante su mano si eso es correcto, ¿ve? Yo la estoy mirando ahora mismo, ¿ve? Allí, muy bien. El hombre está un poco sordo en su sentido de oído, pero ha sufrido algo muy serio. Él ha sido operado de una ruptura. Esa es la razón por la cual usted quiere que yo ore por usted, si eso es correcto. Levante su mano. Muy bien. 94. ¿Es correcto eso? ¿Ustedes creen eso? La congregación dice amén. Ahora fíjense, ustedes no adivinan esas cosas. Ellas son verdad. Miren, él tiene algo en su corazón. Usted quiere creer si es Dios o no. Hay algo más en su corazón, algo que usted desea. Hay alguien aquí en la audiencia sufriendo también. Es su esposa. Eso es correcto. Ella tiene complicaciones, tiene tristeza y dolor ahora mismo. ¿No es correcto eso? La hermana dice, sí. Muy bien, hermana. Usted también ha sido sanada. Los dos pueden irse a casa. Jesucristo los sana. Pueden seguir su camino regocijándose. Denle gracias a Dios. Sean sanados. Dios les bendiga. Crean ahora. Tengan fe. No duden. Crean. Todas las cosas son posibles para aquellos que creen. ¿Ven? Yo no puedo sanar. Yo no soy ningún sanador. Pero Jesucristo está demostrando que Él está aquí con ustedes. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermano. Dios bendiga la lectura. Continuando con la lectura de este glorioso mensaje titulado Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 4 de junio del año 1963, concluyendo en los párrafos 95. Dice, esta señora como india o mexicana que me está mirando aquí mismo está sufriendo de alta presión sanguínea. ¿Cree usted en Jesucristo? Yo no la conozco a usted, nunca la había visto. Es correcto eso, pero usted estaba sentada allí, usted estaba creyendo eso, ¿no es cierto? Póngase de pie, si eso es así. Si usted padece de alta presión sanguínea, Jesucristo la sanó. ¿Qué sucedió allí? Usted dirá, hermano Branham, eso no es escritural. Sí, sí lo es. Una mujer tocó su manto. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Miren, ¿cuántos de ustedes, los ministros y ustedes, pueblo, creen esto? Que la Biblia dice que Él es ahora un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. ¿Cómo sabrían ustedes que lo tocaron a Él? Porque Él actuó de la misma manera que actuó ayer. Amén. Lo hace a Él el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esa pobre mujercita sentada allí, vean, su fe. 96. Una vez había una mujer que pasó por entre una muchedumbre de gente y ella tocó su manto, pues dijo dentro de sí, yo creo que ese hombre es veraz, yo creo que él es el Hijo de Dios. Y si tan solo puede tocar el borde de su manto, seré sana, sanada. ¿Cuántos conocen la historia? La congregación dice amén. Bueno, entonces, si Él, la Biblia dice en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, que Él es un sumo sacerdote que ahora mismo puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Cómo sabemos nosotros que lo tocamos? Porque Él actúa de la misma manera en que actuó ayer. Miren, ustedes saben que la mujer nunca me tocó a mí. Ella está a 30 pies de mí. Pero ella tocó a ese sumo sacerdote con quien nosotros estamos en contacto. Allí lo tienen. Cada uno de ustedes pueden hacer eso si tan solo creen. Amén. ¿Ven ustedes que Él es el mismo? La congregación dice amén. Ahora pregúntenle a la mujercita. Yo jamás la había visto a ella. No la conocía. Ella simplemente es una mujer sentada allí. Párrafos 97. Disculpen. Somos desconocidos uno al otro, pero Jesucristo nos conoce a los dos. ¿Cree usted que Él mismo revelarse a mí algo que usted ha hecho, algo que usted está deseando? ¿Hará esto que usted sepa eso? Yo simplemente soy su hermano. Yo no sabría eso. Tendría que venir de algún poder
¿Creería usted que es Jesucristo? La hermana dice, sí, usted lo creería. Yo creo que usted lo creería porque es usted cristiana, usted bien, usted créame ahora. Y ahora, ¿creerá la audiencia con todo su corazón? La congregación dice, amén. ¿Creen ustedes que la hora en la que estamos viviendo, que estas cosas deben venir ahora mismo? Amén. Recuerden, esa fue la última señal que tuvo Israel antes que lo que fue tomado, fue tomado. Lo que fue dejado, fue dejado. Esa fue la última señal antes que el fuego cayera. ¿Es correcto eso? Amén. Nosotros hemos tenido señales, maravillas, santificación, bautismo del Espíritu Santo, hablar en lenguas, sanidad divina. Pero ¿cuál fue la última señal antes que Sodoma fuera quemada? Esta mismísima cosa que ustedes están viendo en esta noche, Dios manifestándose en carne humana, conociendo los secretos del corazón. Jesucristo le dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Párrafo 98. Oiga, usted está mirando a la mujer, usted le está leyendo la mente, entonces le daré la espalda. Ven. No piensen que yo no estoy captando lo que usted está pensando, porque sí lo estoy. Muy bien. Señora, suba usted sola por aquí ahora mismo, para así mirar hacia arriba y no captar a nadie más. Mire, somos desconocidos totalmente. Pero si Jesucristo puede revelarme a mí cuál es su problema, ¿lo creerá usted? Si es así, levante su mano. Veo que usted es extremadamente nerviosa. Eso es correcto. Y eso sucede especialmente en las últimas horas de la tarde, cuando usted está cansada y agotada. Parece que todo es extraño para usted. Usted también padece de artritis. La hermana dice, sí, así es. Mueva su mano. Eso también es correcto. Sí, y noto que cuando usted está tratando de levantarse de la cama, usted anda muy despacio. Cuando se levanta por la mañana, es un poco difícil para usted a esa hora. Eso es cierto. Algo extraño. Veo a un hombre joven, aparecer aquí. Es su hijo y él está padeciendo de una condición mental. Y la condición mental fue causada por un problema doméstico. Eso es así, dice el Señor. Eso es cierto. ¿No es así? Ahora, ¿cree? La hermana dice, sí. Entonces vaya y encuéntrelo de la manera en que usted cree. Dios sea con ustedes. Tenga fe y crea. Todo estará bien. ¿Creen ustedes con todo su corazón? La congregación dice amén. Seguro, Él sabe todo en cuanto a ustedes. Párrafo 99. ¿Cómo usted, señor, está usted, señor? El hermano dice, Dios le bendiga. Supongo que somos desconocidos. Sí, Señor. El Señor Jesús nos conoce a los dos. Sí, somos dos hombres que se encuentran aquí por vez primera en la vida. Pero hay alguien aquí. No, temblando. Eso es solo debilidad. Ven ustedes. Hablé durante una hora o más y no me perjudicó. Pero una sola visión y eso ya me afecta. Ven. ¿Cuántos creen que entienden eso? La congregación dice amén. Daniel vio una sola visión y quedó turbado de la cabeza muchos días. Jesús predicó toda la noche y lo demás, pero una sola mujercita tocó su manto y él dijo, conozco qué virtud ha salido de mí. ¿Es correcto eso? Amén, eso es fuerza. Y si hizo eso con el Hijo de Dios, ¿qué me haría a mí un pecador? Ven, ven, realmente lo afecta a uno, francamente. Toda la audiencia se está volviendo algo borrosa ahora mismo. Ven. Párrafo 100. Yo no lo conozco a usted, pero Dios sí lo conoce. Pero si Él me revela a mí lo que está en su corazón, entonces Él, Jesús, percibía el mismísimo pensamiento de ellos. Ven. Él conoce su corazón. Y si Él puede revelarle a usted sus deseos, ¿creería usted que lo recibiría? El hermano dice, amén. ¿Cuántos allá en la audiencia creerían que lo recibirían? La congregación dice amén. Eso debería concluirlo, si usted lo cree. Algo en su brazo muestra que usted tiene presión arterial alta. Eso es correcto. Pero hay una causa, y la causa es debido a un crecimiento del bocio.
Eso es correcto. ¿Cree usted que yo soy su profeta o su siervo, mejor dicho? El hermano dice, sí, señor, yo lo creo. ¿Cree usted que él lo conoce? Amén. Usted quiere ser sanado por una buena causa. Usted quiere ser un misionero. Su puesto de avanzada será en Centroamérica. Es correcto, señor Ugun. Crea con todo lo que tiene. Crea con todo su corazón. Vaya y reciba su sanidad. Jesucristo le sanará. Párrafo 101. ¿Creen ustedes? La congregación dice amén. ¿Cuántos creen que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos? Amén. ¿Creen ustedes que Él está aquí? Amén. Ahora, déjenme darles otra escritura. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Es correcto eso? La congregación dice, amén. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si tomaren en las manos serpientes o bebieran cosas mortíferas, no les harán daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuántos saben eso, que eso es verdad? Amén. ¿Cuáles fueron las últimas palabras que salieron de sus labios mientras era llevado arriba? Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Es correcto eso? Amén. ¿Ustedes lo creen? Amén. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Veamos. Muy bien. Miren, si ustedes quieren ver el milagro de Dios, crean esto que les estoy diciendo. Y ustedes verán a Jesucristo manifestado. Y luego pongan las manos unos sobre los otros. Simplemente pongan sus manos unos sobre otros. No importa lo que esté mal con usted. Solo ponga las manos sobre alguien cercano a usted. Miren, ven ustedes. No soy yo. Son ustedes estas señales. No dice que le seguirían solamente a William Branham. Dice, le seguirán a los que creen si ellos ponen sus manos sobre los enfermos. Párrafo 102. Ahora, ¿están satisfechos de que Jesús está vivo y entre nosotros? Digan amén. La congregación dice amén. Pues el que hizo la promesa está aquí. Oren ahora por la persona sobre quien tiene puestas sus manos. Ven. Ore por ellos. Ven. No ore por usted mismo. Ore por ellos. Porque ellos están orando por usted. Ven. Miren. Ustedes saben que Él está aquí. Él hizo la promesa. Y si Él se para aquí delante del pueblo y lo confirma y lo prueba, que es verdad, entonces usted créanlo con todo su corazón. Ahora voy a orar por todos ustedes. Y mientras ustedes oran los unos por los otros, creamos ahora con todos nuestros corazones. Párrafo 103. Nuestro Padre Celestial, de veras estamos, nuestros corazones están emocionados. Tú estás aquí esta noche. No hay lugar demasiado humilde, ningún lugar demasiado grande, ningún lugar demasiado lejos, que tú no vendrás a tus hijos creyentes. Oh, gran Dios del cielo, tú has enviado a Jesucristo en la forma del Espíritu Santo, el cual está aquí ahora, identificándose como el mismo ayer y hoy y por los siglos, y los hijos lo están creyendo. Yo les he dado tu palabra. Tú has confirmado tu palabra. Ahora, hay muchos enfermos aquí y ellos están emocionados, están contentos. Ellos tienen sus manos, estos creyentes, estos hijos creyentes tienen sus manos puestas sobre su hermano o hermana enfermos. Ellos están creyendo, ellos están orando por él o ella. Y Dios, tú hiciste la promesa, es tu palabra. Ahora, como tu siervo, yo traigo este servicio a este punto en donde nosotros como creyentes llegamos para retar al diablo, que él nos ha engañado por última vez. Nosotros creemos que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y él está vivo y aquí con nosotros en esta noche. Y nosotros estamos siguiendo sus mandamientos al poner nuestras manos los unos sobre los otros. Satanás, suéltalos, sal de ellos en el nombre de Jesucristo. Suelta esta audiencia de personas para la gloria de Dios. Suéltalos, Satanás. Te conjuramos por la presencia de Jesucristo, el que vive, el Hijo de Dios resucitado. Suéltalos.
y sal de ellos para la gloria de Dios en el nombre de Jesucristo. Cada persona presente que siente que Jesucristo ha cumplido su palabra, que Él ha entrado en nuestros medios, que Él está aquí porque prometió estar aquí, Él está aquí y se ha identificado. Él es el mismo Señor Jesús que anduvo en Galilea y ustedes creen que Él cumple toda su palabra. ¿Y por qué? Alguien, un creyente, se identificó con usted al poner sus manos sobre usted para identificarse con la palabra de Dios, de que usted ya está sano y usted le molesta que Satanás lo tenga tanto. Su fe se desata y usted cree que Dios está presente para cumplir su palabra. Póngase de pie y acepten su sanidad. Todos los que creen, pónganse de pie. Bendito sea el nombre del Señor. Levanten sus manos y alábenlo. Ahora, ustedes están sanos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera, hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 4 de junio del año 1963. Que quede guardado en cada uno de tus corazones. Amén, hermanos y hermanas, siguiendo en el orden cronológico la lectura de tus gloriosos mensajes en este compañerismo de este día, en esta tarde. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Uno más grande que Salomón está aquí. Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 5 de junio del año 1963. Iniciamos con la lectura de este nuevo mensaje. Hermana Reina, por favor, en los párrafos 1 al 10. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje Uno más grande que Salomón está aquí. Párrafo 1. Permanezcamos de pie ahora por unos momentos mientras inclinamos nuestros rostros. Me pregunto, mientras tenemos nuestros rostros inclinados y nuestros corazones, que si hay alguna petición especial esta noche que quisieran pedirle a Dios, algo especial, denlo a conocer por medio de su mano levantada. Él sabe exactamente de lo que ustedes tienen necesidad en estos momentos. Solo piensa en lo que es en su corazón. Nuestro Padre Celestial, estamos tan contentos esta noche que tenemos este gran privilegio de decirle, Padre, al Creador de los cielos y la tierra. Y estamos tan contentos de saber que estamos congregados aquí esta noche en los lugares celestiales en Cristo, tu Hijo. Y Él prometió que si pidiéramos algo en su nombre, sería concedido. Señor, tú vistes toda mano que fue levantada. Tú sabes lo que estaba detrás de esa mano. Hubo una petición para algo y yo estoy ofreciendo mi oración junto con la de ellos. Por fe, estamos acercándonos al gran trono de marfil de Dios. Allí, mientras vemos la sangre del Señor Jesús que está allí sobre el altar, para asegurarnos que nuestra petición sea contestada, solo queda una cosa. Si creemos que recibiremos lo que pedimos, entonces será concedido. Ayuda nuestra incredulidad. Y Padre, pedimos esta noche que mientras abrimos la palabra, que tú la reveles a nosotros. Tú eres el que la escribió y pedimos que tú la des a conocer a nosotros. Y luego ven entre nosotros y hazla vivir. Y tú mismo prueba que en esta hora de grandes logros científicos y cuando la iglesia se está enfriando y desviando hacia formas y credos, que tú permaneces el mismo para ellos, que creen que tú eres el mismo, que tú eres el mismo Dios que derramó el poder en Pentecostés. Tú eres el mismo Dios que caminó con los discípulos, aquel que estuvo con Moisés en el desierto, y tú eres el mismo en esta noche. Bendícenos a todos mientras tenemos compañerismo alrededor de la palabra.
En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 4. Considerándolo siempre un gran privilegio el estar donde el pueblo de Dios está congregado, porque estoy seguro que Cristo está en medio nuestro. Y estamos agradecidos con el Señor Dios por oír el buen reporte de anoche. Y eso muestra que Dios todavía sana a los enfermos y a los afligidos. Y ahora hay, si tan solo podemos mantener nuestras mentes fijas en Cristo y saber que su presencia está aquí y que Él ya ha asegurado para ustedes toda bendición redentora por la cual Él murió. Es de ustedes, todo lo que ustedes tienen que hacer es creerlo. Y ahora confiamos que tuvieron un buen descanso hoy y ustedes, trataré de despedirlos esta noche tan pronto como sea posible. Y luego mañana en la noche, siendo la noche del jueves, y luego el viernes en la noche, y luego el sábado en la mañana, el desayuno. Le quiero pedir a la congregación esta noche una petición del hermano Carl Williams, de las sucursal de Phoenix. El presidente de la sucursal de Phoenix, su padre de 85 años, tuvo una embolia esta tarde y él iba a estar aquí esta noche, pero tuvo que ir en avión allá a alguna parte en el norte para ver a su padre. Y yo me puse a orar por el anciano inmediatamente. Hace unas semanas yo estaba con él. Él estaba más animado que su hijo allá en Albuquerque, donde tuvimos una convención. Y esta noche él está en cama debido a una embolia a los 85 años. Pero estoy creyendo con todo mi corazón que Dios lo va a librar de esa embolia. Ahora yo lo creo, porque cuando estaba orando, yo simplemente lo pude ver moverse. Y yo, usted no tiene una embolia cuando se puede mover, ustedes saben. Así que yo sé que él va a mejorar, se pondrá bien, amén. Y estamos agradecidos por la fe, la evidencia, algo en nosotros que nos dice y sabemos, no hay más conjetura en eso. Por años hemos tenido la palabra de Dios, ahora tenemos al Dios de la palabra, ¿ven? Y aquí mismo manifestando su palabra. Así que es verdad, una de las últimas grandes señales que han sido prometidas a la iglesia antes de la venida del Señor. Párrafo 7. No hace mucho, mi hijo y yo fuimos a Bombay, India, donde yo creo que tuvimos el llamado al altar más grande que alguna vez el Señor haya hecho en nuestras reuniones. No pudimos calcular cuántos vinieron a Cristo, porque se calculó alrededor de medio millón en una sola reunión, como 500.000, y era un gran tiempo de tensión. Y allí estaban los hindúes, los hombres santos, y oh hermanos, hablando de religión, la India la tiene. Esa tarde yo fui invitado por 17 religiones diferentes de la India. Y todas negaban a Jesucristo. Cada una de ellas, los mahometanos, los budistas, los sijes, los jainíes, o tantos de ellos. Y yo nunca dije nada. Yo solo los escuché mientras tuvimos que quitarnos los zapatos para entrar al templo de los jainíes. Jainíes. Párrafo 8. Esa noche, ante multitudes que yo ni podía verle fin. Y cuando la gente empezó a subir, el ejército tenía que dejar subir a la gente, una persona a la vez. El primero que vino fue un leproso. No tenía brazos y los oídos estaban carcomidos. Todos sabían cuál era su problema, por supuesto. Y luego que dos o tres pasaron, pues hubo el Espíritu Santo revelando. Por supuesto, cuando la unción desciende, entonces uno puede saber lo que la gente está pensando. ¿Ven? Uno lo capta y estaban pensando que era algo como telepatía. Y cualquiera sabe que telepatía si ustedes pensaran que eso del Espíritu Santo discerniendo sería telepatía, pues entonces ustedes no saben mucho acerca de telepatía. Párrafo 9. Así que entonces estos hombres santos y los rajás y demás sobre sus cojines, y
Así que ellos estaban amontonados unos sobre otros. Hubo dos o tres que murieron asfixiados en la reunión y solo por tratar de amontonarlos. Y yo solo tenía 2 días para quedarme y no podía conseguir protección porque yo tenía que llevarla a cabo en la ciudad. Era la única manera que podía conseguir protección. Fuera de la ciudad había habido una mujer que se había infiltrado, que había causado un pequeño problema, y dos o tres murieron apuñalados, y ellos no me daban protección fuera de la ciudad. Y ciertamente fue una cosa terrible de observar, pero como para el cuarto hombre que pasó, fue el cuarto o el quinto, era un hombre ciego, y él era un mendigo, por supuesto. La India tiene 470 millones de personas. Y me pareció que como 400 millones de ellos eran mendigos. Yo nunca había visto tantos mendigos y es una cosa tan lastimosa cuando nosotros no sabemos qué tan bien estamos hasta que uno llega a emprender un viaje como ese. Párrafo 10. Aquí está una madre tendida en la calle, su pequeño bebé muriendo de hambre. Sus pequeñas encías pegadas a sus labios, su pequeño ya no puede llorar. La madre está muriéndose de hambre también. Ella quiere darle el bebé a uno para impedir que muera. Cualquier cosa para impedir que se muera. Y aquí, bueno, si uno se lo lleva, aquí está otro. Aquí está otro, otro. O uno simplemente no tiene fin. Y allí están ellos, y tan lastimoso. Y ellos son seres humanos por los cuales Cristo murió. Y allí esa noche, parado allí, y este hombre ciego subió. El Espíritu Santo dijo, ahora, él es un mendigo y es un adorador del sol. Él ha estado ciego por 20 años. Bueno, tan pronto como eso fue dicho, uno podía captarlo. Ustedes saben, ellos tienen. Amén. Dios le bendiga. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos y recordando que hemos iniciado un nuevo mensaje en este glorioso compañerismo. Uno más grande que Salomón está aquí, predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, del día 5 de junio del año 1963. Párrafos 11 dice, cuando uno va a un lugar como ese, es mejor que uno sepa de lo que está hablando, porque ellos lo confrontarían en eso simplemente en cualquier momento. Y es mejor estar seguro que Dios lo envió a uno. Uno no juega a la iglesia allá. Uno tiene que realmente tener de lo que está hablando. Está bien aquí en América, pero nunca traten de llegar allá al campo a menos que estén realmente seguros. Y luego en África. Y esos curanderos y demás. Ellos son espiritistas. Ellos simplemente no pierden el tiempo con alguna psicología. Ellos están poseídos del demonio y tienen poder y se requiere solamente el poder de Dios para dominarlo. Y aún yo nunca he visto ni una vez que nuestro gran glorioso Señor Jesús no haya pasado por encima de todo eso y ganado la victoria cada vez. Yo digo eso como su siervo en su nombre. Párrafo 12. Y esa noche allí estaba, recuerdo que este hombre le había dicho, usted está ciego. Dije, usted es un mendigo y adora al sol. Ellos creen que si miran el sol hasta quedar ciegos, que ellos se irán al cielo. Así que hay un cielo para ellos y se irán allí por ellos adoran a la creación. Y escuchen. Uno podía sentir eso viniendo, que ellos, esos, especialmente a los que ellos llaman hombres santos, luego se engrasan a sí mismos con aceite de oliva. Es toda una escena para contemplar. Matan a un macho cabrío y adoran. Así que entonces al siguiente le dijo, usted es un hombre casado y tiene dos hijos y son dos muchachos. Y uno de ellos tiene como 6 años y el otro como 9. Y cuando el intérprete le dijo eso era correcto. Y con todo eso ellos no lo escuchaban. Ellos pensaban que era psicología. Y yo pensé,
Señor, si tan solo me muestras algo que ellos pueden ver que se ha hecho. Y uno tiene que vigilar lo que el Espíritu Santo está diciendo. Eso es lo que Él le está diciendo a uno. Quédense allí el tiempo suficiente como para oír lo que Él responde. Ven, escuchen lo que Él les dice, porque no soy yo, no sé nada acerca de eso. Es Él. Y yo mismo ni siquiera sé lo que estoy diciendo. Y no lo sé hasta que oigo la cinta. Y entonces, así que entonces es maravilloso ver lo que Él hizo. Párrafo 13. Y luego me fijé y vi al hombre como una visión parado arriba. Y él podía ver, él había recibido su vista. Pensé, este será un tiempo maravilloso ahora. Y dije, hoy yo fui invitado al templo de los Janíes, donde muchos de ustedes, diferentes líderes aquí, estuvieron presentes. Y ustedes me estaban diciendo acerca de cuán insignificante era el cristianismo y cuán grande es la religión de ustedes. Yo no tuve una oportunidad para defender al Señor Jesús. Pero dije, esta noche, aquí está un hombre parado aquí que está ciego. Ahora bien, si le pidiera al sacerdote mahometano o al sacerdote budista o a cualquiera que sea que causó que él hiciera eso, ustedes dirían que él está errado. Porque él adoró a la creación en vez de al creador. Yo diría amén a eso. Eso es verdad. La creación en vez de al creador. Bueno, miren, si este hombre acaba de decir que él le serviría al Dios que le restaure su vista, ahora, él se da cuenta que está equivocado. Ahora, ¿qué harían ustedes por él? ¿Ustedes budistas harían? ¿Harían que él dejara a sus dioses y viniera y se uniera al budismo? Los mahometanos le harían a él mahometano y las diferentes. ¿Qué es eso? Ustedes solamente harían que cambie sus pensamientos. Ustedes solamente. Es psicología. Y yo dije, América está lleno de la misma cosa. Todos los metodistas quieren convertir a los bautistas. Y los bautistas quieren convertir a los pentecostales. Y los unitarios quieren convertir a los dualistas. Los dualistas quieren convertir. ¡Oh, qué cosa! Yo nunca oí tal cosa. Pero una cosa por lo cual estar agradecido es que todos adoramos al mismo Dios. Pero allá es diferente. Párrafo 14. Pero dije, es psicología. Seguramente hay un creador en alguna parte que hizo sus ojos. Ahora, yo no hubiera dicho esto si primero no hubiera visto la visión, porque yo tengo 54 años. He visto visiones desde que tenía 18 meses de nacido. Nunca una. Yo le preguntaré a cualquiera si ellos han visto alguna fallar una vez. No, señor, nunca fallarán. Nunca fallaron ni una, ni nunca fallarán. Siempre están correctas porque es Dios. Y entonces yo sabía que el hombre iba a recibir su vista. Pero yo estaba tratando de poner una pequeña trampa para atrapar a algunos de estos incrédulos. Y dije, ahora bien, si la religión mahometana, la cual es la religión que predomina aquí en la India, permitan que los sacerdotes mahometanos ahí vengan aquí y le restauren la vista a este hombre y yo me haré mahometano. Dije, si el budismo es una gran religión, permitan que los sacerdotes budistas vengan, o cualquiera. Dije, seguramente si el hombre quiere enmendarse con el Dios correcto, seguramente el gran creador que hizo sus ojos la primera vez le puede hacer ojos la segunda vez. Y si él quiere usarlos para la gloria de él, esa fue la audiencia más callada que yo jamás había oído. Párrafo 15. Yo dije, ahora, la plataforma está disponible y permitan que el hombre que pueda venir aquí y darle su vista, permitan que el Dios que... El Dios verdadero, el que lo hizo en primer lugar, que creó sus ojos, que Él venga y restaure su vista y estoy listo para ser un seguidor de esa religión. Nadie decía nada, una palabra. Yo dije, sé que están pensando,
Ustedes están pensando que yo estoy usando telepatía para entender qué pasa con esas personas y demás y diciéndoles lo que ellos son, quiénes son. Ni siquiera puedo leer el nombre de ellos. Lo tengo que deletrear. No lo puedo pronunciar. Ni siquiera puedo hablar su idioma. Ustedes llaman eso psicología. Si lo es. Yo no sé nada acerca de psicología y ustedes son expertos en eso. Permitan que ese experto en psicología venga y le dé al hombre su vista entonces. Veamos si la psicología le puede restaurar la vista a un hombre ciego. Esa todavía era una audiencia callada. Nadie decía una palabra. Párrafo 16. Yo dije, ¿por qué ustedes no dicen algo? Seguramente que hay un Dios en alguna parte. Todo esto llevándose a cabo. Prueba que hay un Dios en alguna parte. ¿Quién es de él? Yo dije, la razón por la que no estoy diciendo nada es porque no lo pueden hacer. Y tampoco yo puedo. Pero el Dios del cielo, quien resucitó a su Hijo Jesucristo, de quien soy su testigo, me ha mostrado una visión que este hombre va a recibir su vista. Miren, si él no lo hace, entonces yo soy un falso profeta. Expúlsenme de la India. Pero si él lo hace, aquí mismo, ustedes que son mahometanos, aquí está su sacerdote de pie con su túnica. Aquí están los budistas y otros más. Ven ustedes a sus líderes. ¡Cuán callados están! Ellos no hablan nada, pero yo hablo. Yo vi una visión del hombre que va a recibir su vista y la va a recibir ahora mismo. Y si no la recibe, entonces hay algo mal. Yo soy un falso testigo de la Biblia y de Cristo. Todos. Párrafo 17. Yo dije, ¿cuántos de ustedes aquí lo recibirán a él como su salvador si Dios restaura la vista de este hombre ciego? Y por donde quiera que uno veía, simplemente manos negras levantadas tan lejos como podía ver. Bueno, se calcularon 500 mil personas. Eso es medio millón. Así que eso es muchas, muchas veces más que las que probablemente hay en Tucson. Así que, allí estaban ellos sentados en un solo lugar. Yo acerqué. Le pedí al hombre que se me acercara. Lo abracé. Ellos no traducen la oración. Yo dije, Señor Dios, esta es una confrontación contra mi propia fe. Pero aquí mismo, en el tiempo donde todos estos paganos están aquí alrededor, ¿qué no eres tú todavía el mismo Dios que siempre fuiste? Y yo dije, ahora, es tu reputación que está en juego. Yo solo estoy diciendo lo que tú dijiste. Y desde niño, tú me mostraste visiones y nunca he visto una fallar. Ahora, tú me mostraste que el hombre recibiría la vista. Yo pido por su vista en el nombre de Jesucristo. Y el hombre dejó escapar un grito muy fuerte. Y el alcalde de la ciudad estaba ahí sentado. ¡Corrió! Lo tomó del brazo y lo abrazó. El hombre podía ver tan bien como yo puedo, o como cualquier otro. Luego yo vi miles y miles. Párrafo 18. Amigos, yo no quiero decir esto en tono de crítica. Pero hemos fallado en llevar a cabo el programa que Cristo nos envió a llevar a cabo. Ven, Él dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Ahora, Él no dijo, edifiquen escuelas. Él no dijo, edifiquen iglesias, lo cual todas están bien. Pero hemos invertido todo nuestro tiempo en edificar escuelas, iglesias y denominaciones, las cuales han jugado una parte. Pero eso no es lo que él dijo. Predicad el Evangelio y estas señales seguirán a los que creen. En otras palabras, predicar el Evangelio sería demostrar el poder del Espíritu Santo y allí es donde nosotros hemos fallado. La iglesia necesita esta noche, no algo híbrido y blando, algo blanco y flácido como es la iglesia.
Solo hacer una confesión, ser bautizado, y uno es un cristiano. Ser un cristiano es abnegación. Niégate a ti mismo, toma tu cruz, sígueme diariamente. Hoy en día están blando y personas se llaman a sí mismas cristianas. Cuando solía resultar la muerte de confesar, el confesar a Cristo, y yo no tenía que depender de él diariamente para todo de lo que uno tuviera necesidad. Párrafo 19. Ese mismo Dios vive hoy. Yo sé que eso es verdad. Y Él es tan grande como Él lo fue en aquel entonces. Si Él alguna vez fue Dios, Él todavía es Dios. Pero si Él no es Dios, entonces Él nunca fue Dios, porque Él es Dios. Es el Dios de toda la raza humana. ¿De qué sirve hablar acerca de un Dios de Abraham si Él no es el mismo Dios hoy? ¿De qué sirve? ¿De qué serviría hablar acerca de un Dios que abrió el Mar Rojo si Él no pudiera para que sus hijos escaparan? Si Él no pudiera hacer lo mismo hoy, ¿qué de un Dios que pudo resucitar y hacer salir a un hombre muerto del sepulcro si Él no puede hacer lo mismo el día de hoy? ¿De qué sirve darle a su canario semillas finas y vitaminas para hacerle crecer huesos buenos y fuertes y alas y plumas, luego mantenerlo encerrado en una jaula? ¿Cómo las va a usar él? ¿De qué sirve enseñar una Biblia de algún gran Dios? ¿Cómo puede un hombre que se está congelando, puede él calentarse por medio de un fuego pintado? Un hombre que se está muriendo de frío. Y uno le pinta un juego y dice, eso es lo que es. Eso no es, tiene que haber algún calor proveniente de eso para que le sea de algún provecho. Y tiene que haber una realidad en el nuevo nacimiento, de nacer de nuevo, ser lleno del Espíritu y saber que la presencia de Dios está aquí y verlo a Él llevar a cabo su palabra y su promesa, así como Él lo hizo. Jesús dijo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Amén. Párrafo 20 por último. Que el Señor nos ayude. No era mi intención desviarme a eso, pero solo estoy hablando. El Señor les bendiga ahora y una de estas noches, quizás antes de esto termine, voy a quizás predicarles una noche. Yo solo voy a estoy hablando acerca de sanidad divina ahora porque quiero ver, esperando que el Señor quizás lo haga algo que ustedes saben, como 86% del ministerio de Jesús fue sanidad divina. Y no hacemos uso de la sanidad divina como algo mayor. Uno no puede hacer algo mayor con algo menor. Sabemos eso. Este gran arte de sanidad divina. Amén. Amén, mis amados hermanos, hermanas. Que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo a través de la lectura. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Uno más grande que Salomón está aquí. Predicada en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 5 de junio del año 1963. Para continuar con la lectura de este glorioso mensaje, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar un nuevo mensaje, uno más grande que Salomón está aquí. Del año 630605, párrafo 21. Acabo de completar un estudio en los últimos 4 o 5 años de la iglesia primitiva. Comencé con el libro de los mártires de Foxe. Pasé por las dos Babilonias de Hislop y demás, hasta pasar por el Nicea y los padres de Nicea después de Nicea y el concilio de Nicea. Y me di cuenta de eso después de la muerte de Jesucristo. Desde Policarpo y Irineo y Martín, y muchos de esos grandes santos por cientos de años después de la muerte de Jesucristo, contendieron por esa fe del bautismo del Espíritu Santo y el hablar en lengua y resucitar a los muertos y sanar a los enfermos. Fue en la edad de oscurantismo que esto se perdió. Pero, oh Dios, dijo, yo restauraré, dice el Señor, todos los años que se comió el saltón y la langosta,
Él prometió hacerlo y esta es la hora de restauración. El árbol volverá a florecer. Yo lo creo. 22. El Señor les bendiga ahora. Y en la escritura quiero tomar un pequeño texto conocido esta noche, solo para familiarizarlo con lo que estamos tratando de hacer. ¿Ven ustedes? Si ustedes pueden, si yo pudiera lograr que esta audiencia esté unánime para que vea y reconozca exactamente que Jesucristo está vivo y aquí entre nosotros, o ustedes psíquicas o mentalmente lo creen, pero cuando se puede ir más allá de la mente hasta que ustedes lo conozcan, entonces algo sucederá. ¿Ven? Cuando ustedes puedan darse cuenta que la única cosa es ver a Cristo en presencia nuestra. 23. Ustedes saben, en Durban, Sudáfrica, donde se calcularon 25.000 sillas de ruedas, de cajas viejas y carreteras, y ellos trajeron a la gente de los junglas semanas y semanas pasando por allí y por una sola oración, solo unas pocas palabras de oración. Y ellos se levantaron de allí y a la mañana siguiente, Sidney Smith, ustedes le pueden enviar un telegrama, escribirle una carta. Él es el alcalde de Durban, como 2 o 3 veces más grande que Tucson, sí, muchas veces más grande que eso. Y estábamos en un hipódromo de donde él había reunido 250.000 personas. 24. Un momento, por favor. Disculpen, continuamos. Párrafo 24. Y él me llamó, dijo: hermano Branham, vaya a su ventana que da a la costa. Ese es el océano Índico allí. Usted verá algo que jamás ha visto. Y allí iban como 10 de esos camiones ingleses enormes, como de 40, 50 pies de largo, simplemente repleto de muletas viejas y sillas de ruedas y cosas con las que habían salido cogiendo del desierto el día anterior. Y habían sido sanados. Y allí estaban. Y las personas que estaban en esas sillas y cosas, abarcando manzanas, venían atrás, todos unánimes, pasando por enfrente de mí, de mi hotel, cantando: solo cree, todo es posible, en su idioma natal, en donde habíamos documentado que 30.000 nativos incivilizados habían recibido a Cristo como su Salvador en una sola ocasión. 25. Sin faltarle el respeto a nuestras hermanas, pero aquí está lo que yo no puedo entender cuando regreso a casa. Cada año, cuando me voy y regreso, encuentro que nuestras mujeres de América se están quitando más ropa y aún así llamándose cristiana, cantando en coros, y esas mujeres que estaban allí, muchas de ellas sin nada, sino un trapo de 4 pulgadas puesto. Y en el momento que ellas recibieron a Jesucristo como su Salvador, nadie tuvo que decirles que estaban desnudas. Doblaron sus brazos así para retirarse de la presencia de donde estaban los hombres. Si la presencia de Jesucristo traerá ese conocimiento a una mujer que nunca supo nada acerca de él y solo lo recibió como Salvador y la hizo reconocer que estaba desnuda, ¿qué le debería hacer a la gente aquí que se supone que está civilizada y que se supone que tiene el bautismo del Espíritu Santo y cada año continuamente se desnudan ante la? Yo creo que algo anda mal en alguna parte. Puede que sea yo. Si lo es, hay algo mal con la palabra. Yo creo que el Espíritu Santo hará que una persona se ponga ropa en vez de quitársela. 26. Ahora, abran conmigo a Mateo, el capítulo 12, el versículo 38 hasta el 42. Solo una pequeña escritura conocida mientras leemos. Escuchen atentamente ahora. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con
con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Si pudiera llamarlo un texto, me gustaría tomar esas últimas cinco palabras. Uno más grande que Salomón está aquí. 27. Nos damos cuenta aquí que Jesús había estado reprochando. Él había estado reprendiendo esos lugares en los que había estado y le había probado a la gente que él era el Mesías, así como él nos estaba mostrando anoche. Y todas las enseñanzas de ellos habían sido para creer que esa sería la señal mesiánica, perdón. Y aún esta mujercita de la cual hablamos anoche, la mujer junto al pozo, como ella en su condición de adúltera, y sin embargo ella sabía más acerca de Dios y lo reconoció a él más que los escribas y fariseos lo reconocieron, porque ellos vieron esto hacerse, lo declararon ser algún tipo de espíritu, dijeron, es Belcebú. Belcebú era el príncipe de los demonios, un espíritu, un demonio, y dijeron que él estaba haciendo eso por medio de algún espiritismo, como un adivino, o cualquiera sabe que la adivinación es del diablo. Así que ellos acusaron a nuestro Señor de hacer eso. Y él dijo, si ustedes me llaman Belcebú, será perdonado, pero cuando hablen contra el Espíritu Santo, cuando él venga, entonces no hay perdón para eso, porque ustedes están llamando al Espíritu de Dios, que está haciendo la obra un espíritu inmundo. Eso es blasfemia contra el Espíritu Santo. 28. Mi madre me solía decir, cuando era un muchachito, que la blasfemia contra el Espíritu Santo era quitarse uno la vida. Bueno, eso no es así. ¿Ven? La Biblia enseña que la blasfemia contra el Espíritu Santo es hablar contra el Espíritu Santo. Blasfemar es hablar de él. Y cuando ustedes ven al Espíritu Santo haciendo algo y ustedes se burlan de él, han cruzado la línea que nunca volverán a cruzar de regreso. Nunca les será perdonado. Así que Jesús les había dicho y les estaba diciendo de cómo él había estado confirmando la palabra, que él era el Mesías, y ellos deberían haber sabido eso. Porque su líder, Moisés, les dijo, Jehová vuestro Dios levantará profeta como yo. Y entonces cuando ellos vieron esas cosas acontecer, aún no le creyeron, no porque yo creo que ellos le creyeron a él, pero no querían confesarlo por causa de sus tradiciones, porque los fariseos habían dicho que cualquier hombre o mujer que lo aceptara a él sería expulsado inmediatamente de la sinagoga. Y ellos amaban sus tradiciones más que lo que amaban la palabra de Dios vindicada. 29. Y el tiempo no ha cambiado mucho. Ustedes saben, Dios se lleva su nombre, pero nunca es su espíritu, perdón. Dios se lleva su hombre, pero nunca su espíritu. Satanás se lleva su hombre, pero nunca el espíritu. Este regresa inmediatamente sobre alguien más, y así que ahora lo hallamos en toda generación, es igual. Y Jesús se había dado a conocer claramente. Él dijo, si yo no hago las obras de Dios, entonces no me creáis. Pero si hago las obras de Dios, entonces creed a las obras. Y entonces nos damos cuenta de que a pesar de todo esto, ellos todavía no creían y ellos vinieron a él después de ver todas esas cosas. Y entonces dijeron, maestro, deseamos ver una señal del cielo. Hoy día llamamos a esa misma clase de gente que quiere decir, bueno, no hay tal cosa como un milagro. Permíteme verlo ser hecho. Permíteme mirarlo con mis ojos. Permíteme examinarlo. Bueno, esa persona está completamente sin esperanza. Porque si ustedes alguna vez son salvos, eso es un milagro. Ustedes solamente pueden. Ustedes tienen que creerle a Dios. Ustedes no pueden explicar un milagro. 30. ¿Qué si Moisés hubiera dicho? Creo que agarraré una de estas hojas que están ardiendo y las llevaré al laboratorio y que sean examinadas y se descubra que, ¿por qué no se consumen? Dios nunca le hubiera hablado a él, pero él reconoció que era un milagro que las hojas, el árbol, no se consumían. Así que él se acercó para hablarle y para quitarse su calzado y humillarse ante ella. Y Dios le respondió. Ahora, si nosotros hiciéramos lo mismo, Dios nos respondería. Pero ustedes tienen que reconocer que es Dios.
y de la única manera que ustedes recibirán alguna cosa de parte de Dios es creyéndole. Es necesario que él se acerque a Dios, cree que le hay. Ahora, si nosotros estuviéramos viendo cosas siendo hechas que no fueran escriturales, entonces ustedes tendrían derecho a cuestionarlo. Pero cuando es cabalmente probado por la escritura y luego identificado por el Dios que escribió la escritura e hizo la promesa, entonces nosotros deberíamos quitarnos nuestros calzados, por decirlo así, y decir, Señor Dios, heme aquí. Eso es lo que deberíamos hacer. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje uno más grande que Salomón está aquí, predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, del día 5 de junio del año 1963. Continuando con la lectura, en los párrafos 31, dice... Hermana Reina, por favor, en los párrafos 31 al 40. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. Uno más grande que Salomón está aquí. Párrafo 31. Y eso es lo que ellos... En vez de eso, ellos vinieron y dijeron, deseamos ver un milagro. Ahora, todo el mundo anda buscando milagros. Nos damos cuenta de que aún el diablo, cuando él vio a Jesús en esa condición, con hambre, dijo, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Ven? Si tú eres. Él no estaba seguro. Pero él quería que él hiciera un milagro para que él lo pudiera ver. Ahora, así es de esa manera. ¿Ven? Uno cree un milagro. Uno cree para ver un milagro. Luego nos damos cuenta que en los atrios, cuando sabemos que él discernía y podía discernir sus pensamientos y sabía quién lo tocó, y toda su vida era una forma de milagros. Y él no recibía el crédito por eso. Él dijo, no soy yo el que hace las obras. Es mi Padre. Él mora en mí. Él hace las obras. Y de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, eso hace el Hijo igualmente. ¿Ven? Él le daba todo el crédito al Padre. Y aquí estaba él, andando y haciendo estas obras. Amén. 32. Y luego, después de todo eso, cuando ellos lo capturaron a él en los atrios y le pusieron un trapo alrededor de su rostro, así, y tomaron una vara de estos soldados borrachos, y allí se pararon golpeándole la cabeza. Y luego pasándose la vara el uno al otro y decía, si eres profeta, profetiza y dinos quién te golpeó, te creeremos. Él sabía quién había sido, pero ven ustedes, un hombre de Dios o un siervo de Dios no hace payasadas para el diablo, ¿ven? Ellos no están obligados a hacer eso. Ustedes lo han oído decir, bueno, si hay tal cosa, ustedes creen en sanidad divina. Yo sé en dónde está alguien enfermo. Vayan aquí al hospital, hay todo un grupo de ellos. Ese probablemente sería ese mismo grupo. Cuando el ciego Bartimeo salió, cuando estaban haciendo burla de él, quizás dijeron, oye, oímos que tú sanas, que tú resucitas a los muertos. Tenemos aquí un cementerio lleno de ellos, santos. Ve allá y resucítalos. Si tú resucitas a los muertos, ven a ese mismo viejo diablo criticón. Cuando él estaba pendiendo en la cruz, él dijo, si eres hijo de Dios, desciende de allí y te creeremos. ¿Ven?
Él pudo haberlo hecho. Ellos le dieron un cumplido y ni supieron que lo hicieron. Ellos dijeron, a otro salvó. A sí mismo no se puede salvar. Ciertamente que no. Si se hubiera salvado a sí mismo, no hubiera podido salvar a otros. Amén. Así que él mismo se entregó para salvar a otros. Estoy contento que él lo hizo. Ciertamente, ¿ven? Ahora lo hallamos a él allí. ¿Ven ustedes? 33. Pero es ese mismo viejo esposo. Amén. Continuamos desde el párrafo 33. Perdón. Pero es ese mismo viejo espíritu. Haga usted algo aquí. Permítame verlo hacerse, pues Dios no podía obrar en donde estuviera tal cosa como esa. Jesús pasó por en medio de una multitud una vez y dijo que una niña muerta solo dormía, y ellos se burlaron de él. Y él sacó a cada uno de ellos de la casa antes que él la resucitara. ¿Ven? Él lo tuvo que hacer. En una ocasión, él tomó a un hombre ciego, lo guió fuera de la ciudad y escupió en sus ojos para permitirle, para alejarlo de la multitud. Donde hay incredulidad, Dios no puede obrar. Ustedes tienen que tener fe, y si nosotros pudiéramos entrar en esa condición esta noche para dudar toda duda y creer toda palabra de Dios y saber que Jesucristo está vivo y es Él mismo mostrándose, entonces les diré que los periódicos escribirían títulos en Tucson en la mañana. Lo que acontecería en el edificio, si ustedes tan solo pudieran entrar en esa unanimidad. Pero estos hombres que habían visto todas estas cosas hacerse y habían oído al respecto y la cosa, ellos tenían que responderles a sus congregaciones. Ellos tenían que decir que era algo que había sido hecho. Y ellos dijeron, es Belcebú. Y así que ellos vinieron y dijeron, ahora nosotros demandamos un milagro, demandamos una señal del cielo, demandamos de ti señal. Él ya había hecho tantas señales, así que él nunca, no hay ninguna escritura que dice que él hizo alguna señal. 34, ahora bien, Dios en todas las edades nunca ha estado sin un testigo. Dios a veces ha llegado hasta solo un hombre. Pero él siempre ha tenido un testigo, alguien que creyó en él, alguien que podía creer en lo sobrenatural, alguien que podía creerle a Dios exactamente de la manera que está escrito y exactamente lo que él es.
y Él se refirió a ellos aquí como nos dimos cuenta. En todas las edades, Él tuvo sus testigos en todas partes. Ahora, aquí Él se refirió en un lugar a Jonás. Es llamado aquí, pero nosotros le llamamos Jonás. Y muchas personas critican a Jonás y dicen, oh, ese Jonás. Ustedes han oído ese nombre, pero yo quiero defender a Jonás un ratito. Jonás no estaba fuera de la voluntad del Señor. Jonás estaba en la voluntad del Señor. Él era un profeta. Amén. Oh, ese es Jonás. Ustedes han oído ese nombre, pero yo quiero defender a Jonás un ratito. Jonás no estaba fuera de la voluntad del Señor. Jonás estaba en la voluntad del Señor. Él era un profeta. Se hizo referencia de él y fue llamado en la Biblia el profeta Jonás. Y él no estaba fuera de la voluntad del Señor. Yo leí algunos comentarios sobre eso, como una historia, hace algún tiempo, 35. Y miren, el Señor verdaderamente le dijo a Jonás que fuera a Nínive, una ciudad 4 o 5 veces más grande que esta ciudad aquí. Y era la gran ciudad comercial del mundo. Nínive estaba en aquel día muy descarriada, y ellos pescaban en el mar, y ellos se habían apartado de la verdadera palabra viviente de Dios, y habían empezado a adorar animales y monstruos marinos y demás. Ellos estaban en una condición horrible y contaminada, y Dios le dijo, ve a Nínive, y nos damos cuenta de que él fue allá a la orilla del mar, y tomó un barco para Tarsis. Miren, alguien creería que allí él hizo justamente lo que Dios le dijo que no hiciera. Démonos cuenta si los pasos del justo no son ordenados por el Señor. Y si estamos confiando en Él con todo nuestro corazón, aunque cometamos un error, Dios hará que obre para su gloria. 36. Jonás, nos damos cuenta de que allá en el mar las tormentas comenzaron a rugir y el barco comenzó a zarandearse y de un lado al otro, y todas las esperanzas de que pudieran ser salvos habían desaparecido, y Jonás probablemente había estado predicando unas noches antes de eso y estaba cansado. Y él estaba ya en el casco del barco, tomando una siestecita, como dormitando un poquito. Y ellos bajaron y le dijeron, despierta, oh perezoso, y clama a tu Dios. Y Jonás dijo, miren, les diré lo que quiero que hagan. Quiero que aten mis manos detrás de mí
y mis pies y me echen fuera del barco. Y dijo, entonces el barco dejará de zarandearse y las olas del barco dejarán de zarandear el barco. En otras palabras, si tan solo ustedes me echan fuera. Así que, ¿ven ustedes? Cuando ellos hicieron eso y lo echaron fuera, Dios tenía un gran pez preparado, que creemos que era una ballena, 37. Y ahora eso es refutado por la ciencia. Hace algunos años yo estaba en Louisville, Kentucky, justo enfrente de mi ciudad natal de Jeffersonville, Indiana. Solo el río Ohio separa a las dos ciudades. Y ellos tenían una ballena y el esqueleto de una ballena sobre un vagón de plataforma. Y allí estaba un hombre que estaba dando una conferencia acerca de esta ballena. Y él dijo, ahora, él se acercó. Yo pensé, me pregunto si él, ¿qué va a decir? Él estaba hablando acerca del tamaño de su boca. Como un hombre pudiera meterse a su boca fácilmente. Y dijo, ustedes saben esa historia de la Biblia que cuentan. Y con una gran sonrisa de zarigüeya en su rostro. Y él dijo, ustedes saben, ellos dicen que una ballena se tragó a Jonás. Dijo, yo quiero decirles que eso no pudiera ser así. Dijo, porque si ustedes se fijan en la garganta de la ballena, dijo, aún ni siquiera pudiera pasar una pelota más grande de 4 pulgadas por su esófago, bajando por su garganta. Dijo, eso no fue así. Es simplemente una historia mítica. 38. Eso fue demasiado para mi temperamento irlandés, tolerar eso. Yo dije, discúlpeme, pero así es. Él dijo, señor, dijo, aquí está una ballena, dijo, y es un tipo de ballena grande. Él la llamó lo que era, dijo, vaya allá si quiere convencerse usted mismo y mida el hueco por el que él hubiera tenido que pasar y dígame si un hombre adulto pudiera pasar por ese hueco. Y yo dije, simplemente es que usted es un incrédulo. Yo dije, esta era una ballena hecha de manera especial. Dios dijo que él preparó un pez. Era uno preparado especialmente. Él pudiera prepararse uno para meter todo ese vagón de plataforma, si él quisiera. Él es Dios. Así que eso es correcto. Dios hace lo que él quiere. Amén. Y yo creo que la ballena se tragó a Jonás. Sí, señor. Párrafo 39. Como la niña que venía un día del tabernáculo, ella era una pequeña, más o menos como esta pequeña orgullosa de anoche. O esta noche, con su cabello peinado hacia atrás. Ustedes saben, su pequeña. Yo pensé que ella era tan linda, la pequeña cantante. No creo que ella debe estar escuchándome, pero espero que no lastime sus sentimientos. Pero ella era tan linda, y esta niña acababa de ser salva, y ella traía su Biblia sobre su corazón, simplemente cantando. Había un anciano incrédulo que vivía por la calle allí, en una pequeña ciudad llamada Utica, Indiana, y él dijo, ¿por qué estás tan contenta esta mañana? Ella dijo, bueno, acabo de encontrar a Jesús. Dijo, ¿cómo sabes que lo has encontrado? Él dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano, un devocionario? Ella dijo, no, es una Biblia. Dijo, supongo que la crees. Dijo, lo creo todita. Y dijo, ¿crees tú esa historia allí acerca de Jonás y la ballena? Ella dijo, sí, señor, yo creo toda palabra de ella. Él dijo, ah, no es así, cariño, no creas eso. Ella dijo, pero yo creo que es así. Bueno, mira, dijo, ¿cómo vas a probar que es así, aparte de la fe, como tú la llamas? Bueno, dijo ella, cuando yo llegue al cielo, le voy a preguntar a Jonás.
Y el incrédulo le dijo a la niña, dijo, ¿qué si Jonás no está allá? Dijo, entonces usted tendrá que preguntarle. Así que más o menos así es la cosa. Si él no estaba allí, ellos sabían en dónde estaría. Así que es exactamente como ella dice. Si la Biblia dice que Jonás se tragó la ballena, yo lo creería. Si la Biblia así lo dice. Así que yo creo que todas esas cosas son verdad. Toda palabra de ella, toda frase de la Biblia. Amén. Párrafo 40. Y muchas personas, miren, como cristianos, ya que estamos hablando acerca de él, como una de las personas aquí a las cuales se refirió Jesús, allá muchos años antes de Cristo. Él fue una señal para esta generación. Y solo pensemos en él un momento. Allí estaba él con sus manos atadas detrás de él y sus pies, y la ballena estaba rondando por las aguas en busca de algo para comer. Bueno, cuando un pez come, sabemos que él desciende directamente al fondo y descansa esas aletas en el fondo del océano. Denle de comer a su pececito de color y obsérvelo. Él llena su barriguita, él descenderá al fondo del recipiente de cristal y descansa un rato. Él ya comió, así como cualquier otro animal. El león africano, cuando él anda rondando hasta que encuentra algo para comer y él mata cualquier cosa. Él se come unas chuletas misioneras como cualquier cosa. Así que cuando él come, él va allá y se echa, y uno pudiera hasta pisarlo. Él no lo molestaría a uno. Él podría levantarse y rugir un leoncillo o ahuyentarlo a uno, pero él ya ha comido. Eso es todo. Él usa su gran fuerza solo para matar, para comer. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana reina. Dios le bendiga la lectura. Continuando con la lectura de este glorioso mensaje titulado Uno más grande que Salomón está aquí, predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 5 de junio del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Erika, por favor, en los párrafos 41 al 50. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, Uno más grande que Salomón está aquí. Párrafo 41. Y el pez, después de haber comido, él había descendido al fondo ahora, y él estaba bastante lleno, supongo en su estómago. Él tenía a este profeta allí abajo, en su vientre. Yo siempre como que he sentido lástima por él, porque la gente siempre está hablando, bueno, hermano Branham, yo tenía una mano paralizada y se oró por mí hace una semana. El hermano fulano de tal, mi pastor, oró por mí y realmente no estoy mejor. Usted nunca se mejorará mientras mire su mano. Usted no puede mirar la mano, usted tiene que mirar la promesa. Usted siempre mira y dice, bueno, yo he tenido una úlcera en mi estómago y todavía me arde. Eso no tiene nada que ver con ello. Usted tiene que creer. Eso es lo que obra, eso es lo que la obra, la sanidad. Eso es lo que obra la sanidad, es su fe, ¿ven? 42. Ahora miren, hablando acerca de síntomas, Jonás tenía un caso verdadero de síntomas. Miren esto, pensemos que él estaba descarriado y él está en el vientre de la ballena, quizás a 40 brazos de profundidad en el océano, en una tormenta en el océano y en el vómito hasta su cuello, mirando alrededor con algas marinas envueltas alrededor de él. Y él miraba en esta dirección, era vientre de ballena. En esa dirección, era vientre de ballena. En esa dirección, era vientre de ballena. Todas partes que él podía ver, era vientre de ballena. Ahora, él tenía un buen caso de síntomas. No hay nadie así tan mal aquí esta noche. Estoy seguro. 43. Pero ¿saben ustedes lo que dijo Jonás? Él dijo, son vanidades ilusorias. No las miraré. Pero una vez más miraré hacia tu santo templo. Allí lo tiene.
Él rehusó ver el vientre de la ballena, él rehusó ver los síntomas, porque él sabía que cuando Salomón dedicó ese templo a Dios, cuando la gran columna de fuego y la nube posó allí, que por causa de la oración de Salomón, pasó por allí y descendió y tomó su lugar de reposo junto con el arca del pacto. Y cuando Salomón oró, él oró, Señor, si tu pueblo en cualquier parte se encuentra en problemas y mira hacia este santo monte o este santo lugar y ora, entonces tú oyes desde los cielos. Y Jonás tenía confianza que Dios oyó la oración de Salomón, porque él era un siervo de Dios. Y si él podía tener tanta fe así en la oración de un hombre que estaba dedicando un templo terrenal y un hombre orando la oración, que finalmente su vida se descarrió y bajo esas circunstancias con ese tipo de síntomas, podía tener tanta confianza de que Dios oiría su oración. ¿Cuánto más nosotros deberíamos esta noche, que estamos sentados en la presencia del Jesucristo resucitado, aparte la mirada de nuestros síntomas al cielo mismo, donde Jesús está sentado a la diestra de Dios con su propia sangre para interceder en base a nuestra confesión? Cuando miles a nuestros alrededores y alrededor del mundo, donde los grandes avivamientos de sanidad se están llevando a cabo ahora mismo, precisamente en esta misma hora, hay personas siendo sanadas alrededor de todo el mundo. La hora está aquí, 44. Ahora, nosotros miramos nuestros síntomas. Vergüenza nos debería dar cuando Jonás, bajo esas circunstancias, podía apartar su mirada de sus síntomas. Él dijo que él rehusó mirarla. Él dijo, son vanidades ilusorias. Yo miraré hacia tu santo templo. Oh Dios, danos hombres y mujeres con una fe robusta, quienes no mirarán los síntomas o mirarán nada que el diablo les presente. Devuélvanselo a él. Digan, yo creo en la resurrección de Jesucristo. Yo creo en su poder todo suficiente. Yo creo que su presencia está aquí ahora para hacerme libre de cualquier esclavitud que Satanás haya puesto sobre mí. Y mire hacia él, donde él está sentado a la diestra de Dios, viendo siempre para interceder por mí con su propia sangre. Como sumo sacerdote, él está allí sentado. ¿Cuánto más deberíamos nosotros mirar hacia el lugar santo de Dios, donde Jesús mismo, nuestro mediador, el único entre Dios y el hombre, está en su propia sangre para interceder en base a nuestra confesión? Amén. Amén. Quiere decir así sea. Yo lo creo con todo mi corazón. Fíjense, 45. ¿Saben ustedes lo que Dios hizo? Esto desconcierta a los científicos. Yo no sé si él puso un tanque de oxígeno allí abajo o qué hizo él. Pero ese hombre permaneció con vida tres días y noche en el vientre de esa ballena. Yo no sé qué hizo él, pero él le consiguió un viaje gratis a él, desde allá de Tarsis hasta llegar a Nínive. Y ustedes saben, los comerciantes de esa edad, de esa ciudad, su ocupación en su mayoría era pescar. Y un día, mientras ellos adoraban la ballena siendo el dios del mar, el monstruo más grande del mar, cuando todos los hombres estaban allá afuera como a las 11 un día, sacando sus redes, allí venía el dios del mar que ellos habían adorado. Ese precipitó hacia la orilla, sacó su lengua y el profeta salió caminando directamente de su boca. Su propio Dios escupió fuera al profeta. Por razón ellos creyeron en él. Dios había causado eso para ellos. Y con razón ellos se arrepintieron y vistieron de cilicio a los animales. Ellos creyeron su mensaje. Dios sabe cómo hacer las cosas. 46. Mire lo que Jesús dijo aquí acerca de Jonás. Dice acerca de él, él dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Yo pudiera enfatizar su fe un poquito aquí, pero yo creo que él se estaba refiriendo a esta generación. Y les voy a decir por qué. Porque sabemos que esta es una generación mala y adúltera. Nunca ha habido un tiempo desde Sodoma que homosexuales y perversión estuviera desarrollándose como lo es ahora. Ustedes deberían ir a mi oficina y leer el correo de madres de California y alrededor acerca de sus hijos viviendo. Oh, es horrible. Y yo tomé un periódico aquí hace un par de años, yendo en avión por Los Ángeles, donde decía que el gran pecado de Sodoma estaba aumentando allí
de tal manera, a tal grado que había aumentado un 20% más que el año pasado. Y por todas partes, aún hasta funcionarios del gobierno, y es en todas partes pecado. Es debido a que las mujeres han llegado a ser tan bajas que se lo han traído sobre sí mismas. Es un asunto de bajeza. Solía ser que uno se quitaba el sombrero ante una mujer en la calle. Y ahora, si uno lo hace, ella se reiría en su cara. Nos hemos convertido en un montón de corrupción, degradándonos tanto. 47. Ahora nos fijamos que hallamos que Jesús dijo que la generación mala y adúltera demanda señal y se le dará señal, porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y noche, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y noche. ¿De qué estaba él hablando? La congregación mala y adúltera recibirá la señal de Jesucristo, y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros sabemos que esta noche que Él no está muerto, sino que vive por los siglos de los siglos y que Él está con nosotros. En este tiempo del mundo eclesiástico y de unirse a la iglesia y formalismo, cosas que tenemos en el mundo hoy, y miembros de iglesias tibios, burladores, burlándose, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia del Espíritu Santo, a los cuales se nos manda que evitemos. En esa mismísima hora de esta generación mala y adúltera, Jesucristo se levanta y en el poder de su resurrección, para probar que Él vive por los siglos de los siglos, el mismo ayer, hoy, por los siglos, la generación mala y adúltera demanda señal y la recibirá. Habrá esta señal dada a ellos, la de la resurrección. Yo creo que estamos viviendo para verlo hoy en día. 48. Luego él pasa a referirse a la generación de Salomón. Cuando Salomón vino a la cena, miren, todos sabemos, como hermanos ministros y lectores, que ese fue casi el milenio para Israel. Esa fue la edad dorada de Israel. Ellos edificaron el templo en esa edad. No tuvieron guerra, solo Salomón era un hombre dotado. Dios le había dado un gran don de discernimiento y todos en el país, de un mismo ánimo y un mismo parecer, creyeron en ese don. Era la comidilla de todo el mundo, en todas partes. Todos le temían porque ellos sabían que había un Dios viviente entre ellos. ¿No sería bueno esta noche si todo Estados Unidos, si toda América aceptara el don que Dios nos ha dado, el Espíritu Santo, y unánimes estaríamos de acuerdo sobre eso y lo apoyáramos, y así como ellos lo hicieron en aquel día? Oh, qué edad dorada sería esa. El gran don, el que es más grande que Salomón, está aquí, pero no le damos el respeto que ellos le dieron en el día de Salomón. Cuando ellos vieron este gran don obrando en Salomón, todos creyeron de un mismo ánimo y un mismo parecer. La tribu de Judá y la tribu de Benjamín y todas las tribus, no había diferencia alguna entre ellos. Ellos estaban en un mismo ánimo y un mismo parecer. Ellos se reunían y decían: solo piense en nuestro gran Jehová. Él nos envió un don y reposa en un hombre. 49. Y las grandes cosas, pues, la fama de Salomón se extendió por todo el mundo. Y las obras naciones le pagaban tributos, le enviaban bueyes, camellos, grandes dones de oro, y le ayudaron con la piedra y todo para construir el templo. Eso es lo que América necesita esta noche. No es una nueva afiliación a la política. No es una nueva denominación en la iglesia. No es algo de ese tipo. Necesitan llegar a estar unánimes y creer y aceptar el don del Espíritu Santo que Dios nos ha enviado a nosotros en estos postreros días. Cuando estos avivamientos de milagro de los últimos días han estallado por todo el país. Pero en cualquier edad, cuando Dios envía un don a una nación y esa nación rechaza ese don, esa nación entra en caos. ¿Sabían ustedes que hace 50 años Rusia, que la bendición pentecostal estalló en Rusia, hace como 50, 65 años antes que aún llegara aquí? Eso es correcto. Y ellos la rechazaron. ¿Y ven ustedes que recibieron ellos? Cualquier nación, miren, a Inglaterra hoy en día, cuando el gran avivamiento de Wesley, esos grandes reformas, miren las naciones que, en donde cayeron esos
grandes avivamientos, y cuando ellos lo rechazaron, lo que les sucedió. 50. Y cualquier nación que recibe una bendición que Dios envía, esa nación prospera. Permítanme decirles, yo creo que esta nación, que nuestra seguridad no consiste en construir refugio contra bombas o algo así. Yo creo que nuestra protección está hecha de plumas bajo sus alas. Descansaremos. Oh, sí. ¿Cómo van a meterse en un refugio contra bombas? Una de esas bombas explotaría un área de 150 millas cuadradas y 500 pies de profundidad en la tierra, pues les descoyuntaría todo un hueso en ustedes, aun si llegaran a estar debajo de la lava. Pero hay un lugar de seguridad, y ese está en Jesucristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. Esa es la protección del creyente, permaneciendo a salvo debajo de sus alas, ciertamente. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios te bendiga en la lectura. Continuamos. Mensaje. Uno más grande que Salomón está aquí, predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 5 de junio del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 51 al 60. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. Uno más grande que Salomón está aquí. Párrafo 51. Fíjense en este gran tiempo, si la iglesia tan solo cayera, creyera lo que Dios les envió. Pero rechazarlo es entrar en un caos. Y eso es lo que nosotros hemos hecho como una nación. Hemos rechazado las bendiciones de Dios y las hemos cambiado por una tradición. Pero Dios ha enviado un testigo y la gente ha fallado en verlo. Ahora, yo creo que el pueblo pentecostal, con tantas cosas que Dios les ha enviado, y aún así nuestras iglesias están medio vacías. El pastor no lo puede hacer solo. Los laicos tienen que ayudar en esto. Todos somos socios. Eso es lo que comenzó el caos en primer lugar. En el concilio de Nicea, ellos querían, cuando la doctrina de los nicolaitas, nico quiere decir conquistar, y laita quiere decir quitárselo a los laicos, hacer un
yo bastará. La enfermedad es el sol. Oh,
esa perfecta palabra, todo le será posible, porque esa palabra es Cristo. El mundo ha fallado y fallará en la boca de sus elegidos. En este último tiempo Él está presente en forma más grande que nunca en su novia. Manada pequeña, porque grande vuestro galardón. Mantengámonos con su palabra, llenemos nuestra boca y nuestro corazón de ella, y solo así nuestro Señor nos dará el reino. Vino porque la novia decidió apartar su mirada hacia aquel árbol errado y de él se maravilló. Pero ahora el fin de la caída llega, porque la novia de Cristo ha decidido apartar su mirada hacia el árbol de la vida, y estamos maravillados de la palabra de Dios. No temáis, manada pequeña, porque grande vuestro galardón. Mantengámonos en su palabra, llenemos nuestra boca y nuestro corazón de ella, y solo así nuestro Señor nos dará el reino. En esa perfecta palabra todo será posible, porque esa palabra es Cristo. Él nunca ha fallado ni fallará en la boca de sus elegidos. En este último tiempo Él está presente en forma más grande. No temáis, manada pequeña, porque grande vuestro galardón. Mantengámonos en su palabra, llenemos nuestra boca y nuestro corazón de ella, y solo así nuestro Señor nos dará el reino. Decidió apartar su mirada hacia aquel árbol errado y de ese maravillo. Pero ahora el fin de la caída ha llegado, porque la novia de Cristo ha decidido apartar su mirada hacia el árbol de la vida, y estamos maravillados de la palabra de Dios. No temáis, manada pequeña, porque grande vuestro galardón. Mantengámonos en su palabra, llenemos nuestra boca y nuestro corazón de ella, y solo así nuestro Señor nos dará el reino. No temáis, manada pequeña, porque grande vuestro galardón. Mantengámonos en su palabra, llenemos nuestra boca y nuestro corazón de ella, y solo así nuestro Señor nos dará el reino.
Dios le dio una visión al profeta de la novia pasando otra vez. Como la primera novia de Pentecostés, la novia está marchando otra vez. Dios le dio una visión al profeta de la novia pasando otra vez. Como la primera novia de Pentecostés, la novia está marchando otra vez. La novia está marchando otra vez. Como la primera novia de Pentecostés, en ella está la plenitud del poder de Dios, pues ella y la palabra uno son. La novia está marchando otra vez. La primera novia de Pentecostés, en ella está la plenitud del poder de Dios, pues ella y la palabra uno son. Aleluya, nunca perdamos el paso. Hermano, nunca perdamos el paso, a fe de rapto vamos a llegar. Firmes y adelante marchemos sin temor, hacia el encuentro con nuestro Señor. Hermano, nunca perdamos el paso, a fe de rapto vamos a llegar. Firmes y adelante marchemos sin temor, hacia el encuentro con nuestro Señor. La novia está marchando otra vez, como la primera novia de Pentecostés. En ella está la plenitud del poder de Dios, pues ella y la palabra uno son. La novia está marchando otra vez, como la primera novia de Pentecostés. En ella está la plenitud del poder de Dios, pues ella y la palabra uno son. Aleluya. Marchando, firmes y adelante, huestes de la fe. Aleluya. Dios le dio una visión al profeta de la novia pasando otra vez. Como la primera novia de Pentecostés, la novia está marchando otra vez. Dios le dio una visión al profeta de la novia pasando otra vez. Como la primera novia de Pentecostés, la novia está marchando otra vez. La novia está marchando otra vez, como la primera novia de Pentecostés. En ella está la plenitud del poder de Dios, pues ella y la palabra uno son. La novia está marchando otra vez, como la primera novia de Pentecostés. En ella está la plenitud del poder de Dios, pues en la palabra uno soy. Hermano, nunca perdamos el paso, a fe de rapto vamos a llegar. Firmes y adelante marchemos sin temor, hacia el encuentro con nuestro Señor. Hermano, nunca perdamos el paso, a fe de rapto vamos a llegar. Firmes y adelante marchemos sin temor, hacia el encuentro con nuestro Señor. Está marchando otra vez, como la primera novia de Pentecostés. En ella está la plenitud.